tal, amigos de Voces de la Cultura Mexicana? ¿Cómo están todos ustedes? Hombre, estamos muy contentos, estamos muy felices de estar recorriendo uno de los estados que a mí me encanta mucho, que es el estado de Morelos. ¿Y saben qué onda? Hoy nos encontramos en un establecimiento, en un lugar muy padre, donde un chico, pero bien acá creativo, hace bolsas artesanales con este material, que ahorita nos va a explicar, pues, qué material consiste, en cuánto está, dónde lo pueden localizar. Y fíjense, es una especie de un espacio donde él aquí trabaja estas bolsas maravillosas. Es en Totolapan, Morelos. Aquí está mi amigo Noé Pérez Gloria. Oiga, mi amigo Noé es un chavo que trabaja aquí en Totolapan. ¿Ves municipio de Totolapan? Cabecera municipal. Ah, cabecera, ah, perfecto. Es cabecera municipal. Oye, cuéntame, me cuentan aquí en este espacio que tú eres un maestro para hacer estas bolsas. ¿Qué onda contigo? Bueno, pues no tanto que soy un maestro, simplemente tomé un curso. Ajá. Se me dan las cosas, se me dan las ideas. Mi esposa se encarga de la combinación de los colores. ¡Ay, qué chido! Y yo me encargo de las figuras. Uy, ¿qué estás haciendo? Los dos. Ajá. Pues se nos dan hacer este tipo de bolsas que ustedes están viendo. ¡Uy, qué padre! ¿Qué onda? ¿Qué estás haciendo en este momento? A ver, cuéntame. Explícame. Se le llama el embarillado, es el primer proceso que lleva la bolsa. Ah. Es el embarillado, es el proceso número uno, que es cubrirlo de el frente, costado. A la hora de hacer el costado se hace esto que se llama tapetillo. Tapetillo, o sea, como que va en ya tejido, ya tejidito. La parte de abajo de la bolsa. Ah, wow. Oye, ¿y qué material es este? Cuéntame. Se llama tojillo. Cinta tojillo. Cinta tojillo. Ah, ok. ¿Y después qué paso sigue? Ya proseguimos a subir la bolsa, a tejer lo que es la bolsa. En este caso este es un molde para lonchera. Ah, qué padre. Una loncherita. Digamos que es alguien que te le encargó este trabajo. No, es un es una bolsa que estamos sacando nada más. Ah, ya, qué bien. Sobre encargo sí trabajamos también. También. Estas. Ajá. Especialmente estas se van para Tepeji del Río. Tepeji del Río. Este, ¿hasta qué peso soporta? Pues lo que le quieran cargar, no sé. O sea, que es resistente. Sí, le meten aguacate, sandías, lo que le quepa, lo aguanta muy bien. Wow. Es muy, muy resistente ese material. Oye, veo que en esta parte, en la que estás aquí abajo, ¿quieres continuar con tu trabajo para observarte cómo lo haces, Noé? Claro. A ver, en este proceso, explícame qué vas a hacer. Vamos a empezar a tejer aquí esto se llama, le llamamos lanza. Lanza. Es como un tipo aguja que nosotros ocupamos. Wow. Y hacemos un tejido sencillo, uno por uno. Ya. Este es un tejido uno por uno nada más. Ponemos la lanza. Ajá. Ponemos el material. Wow. Y así nos vamos todo el tiempo. ¿Te vas? Y vuelta y vuelta hasta llegar a la altura deseada. Ah, esto muy así bien. Se queda, después lo perdemos. Wow. Ahora damos vuelta. Continuamos. Y este es el proceso de la bolsa, así. Ah. Este es un tejido sencillo. Este. Oye, yo estaba seguro, de verdad, Noé, que yo me tardé en llegar aquí a Totolapan, vengo de Tlayacapan, y de verdad dije, quiero conocerte porque me dicen que eres uno de los chavos aquí en Tlayacapan, en Totolapan, que trabajas muy, muy bien este material. Pues, favor que nos hace la gente, y pues le echamos empeño, ¿no? Finalmente, no, sí, mi esposa y yo sí le ponemos empeño a esto. Pues gracias a Dios la gente nos ha aceptado y acepta nuestro trabajo. ¿En qué tiempo te elaboras esta cajita? Esta es cuestión de 3 horas, más o menos. Cuestión de 3 horas tiene que quedar terminada, con tapaderas, sus asas tejidas, todo. Así muy es bien. Como va esto. ¿A qué hora se empieza a trabajar? Empezamos a las 10 de la mañana y terminamos hasta las 6, 7 de la noche. ¡Wow! ¿En qué tiempo vas a terminar ese trabajo bonito que estás haciendo en este momento? Tengo contemplado en 3 horas. ¿En 3 horas? 3 horas, 2 horas y media, dependiendo si hay algo que hacer, otra cosa, no sé. Si no me interrumpe nada, en 3 horas esto queda terminado.
así continuamos tejiendo la bolsa hasta llegar a la altura de seda. Wow. Esto, todo esto, ¿no? Va a llegar hasta acá. No. ¿Hasta qué altura más o menos llega? Esto es una lonchera. Ajá. Aproximadamente lo que viene siendo la bolsa llega hasta por acá. Wow. A la mitad del molde. De la mitad hacia arriba sacamos lo que viene siendo las tapaderas. Porque tiene que tener el mismo espacio para poder cubrir esto. Entonces, no es hasta arriba, simplemente la mitad del molde. Y de aquí ustedes un cachito para poder tejer también todavía laza. ¡Qué padre! Ajá. ¿Ese qué precio tendrá, Noel? Pues es mucho el trabajo. Sí, La verdad es, pues nosotros que somos fabricantes, no nos da muy elevadas. Hemos sabido de otras personas que nuestro trabajo lo dan al doble de como nosotros se los dejamos. Así es. Esta, por ejemplo, aproximadamente es de 120 a 150 pesos. Wow, sí, está muy barato. Viene siendo esta. Mira, a ver, vamos a ver. Ya. Miren, amigos, si se vienen aquí a Totolapan, prácticamente está de Tlayacapa, Morelos, rumbo a Yecapixtla. Es muy cerca, es un municipio y no más de 10,000 habitantes. Y de verdad, es un lugar muy, muy padre, muy relax. No, es un pueblo prácticamente, Totolapa. Es un pueblo. Sí, ¿verdad? Todavía es un pueblo, sí. Todavía es un pueblo, se respira la tranquilidad. Así es. ¿No? Todavía. La gente es muy amable. Sí, ¿y cómo queda entonces? Pues esto, ya terminado viene siendo esto. Qué chulada de trabajo, miren nada más. Sí, está. Sus asas, miren su interior, qué padre está. Y todo está tejidita. No, sí, es resistente, ¿no? Sí, no, es muy resistente. Y de verdad aguanta, pues, un peso considerable. Miren qué bonitas están estas bolsas artesanales. Oye, ¿y tu producto a dónde se vende, Noé? Cuéntame. Pues es con la gente de aquí que nos viene a visitar, simplemente. Ajá. Y tenemos un canal, también una página. Ah, qué chido. Facebook. Oh, qué padre. Igual también bolsas artesanales. O sea que ahí te pueden ubicar para... Perfecto. Para un pedido, pero, o qué sé yo, pero... Ah, me late. Oye, Noé, cuéntame, aquí estoy viendo varias bolsas que ya están a la venta, amigos de Voz y la Cultura Mexicana. Y miren, todo está fabricado por mi amigo Noé. ¿Cómo está este rollo? A ver, échame acá, cuéntame con estas bolsas. Pues ya nosotros hicimos una combinación de todo esto. Por ejemplo, qué chido. Originalmente se trabajan así. Ah, qué bonitas están, hombre. Pero ya... poniéndole un poquito más de ingenio y hemos llegado a ver, pues copiamos algunos hilos también. Qué padre, está bien. Le hacemos ojillos. Ajá. Compramos ahí nuestra ojilla. Qué padre, Noé. Y le ponemos asas de piel. Wow. Y hace un poquito como que más. Principalmente las chicas, las mujeres, son las que compran más. Así y es. Gustan de este. Ay, miren este. Oye, esta combinación no está padre. ¿Cómo la rescatas? ¿Cómo le fuiste combinando ahí los colores? Es que le repito, yo me encargo de las figuras, todo esto. Las combinaciones de mi esposa. Ah, es un trabajo en conjunto, wow. Ella me dice, vamos a ponerle un fondo blanco y le ponemos estos colores. Qué bonito. Y me gustaría que le hicieras esta figura y ya. Ay, qué padre. Miren, acá tenemos también otra que tiene, me parece una especie como de Frida, no sé. Sí, ¿verdad? A ver, muéstrame esta. Qué padre está esta bolsa. Miren este color azul, qué bonito está. Y también está entretejida. Sí. Esto, sus, ¿qué? Asas de piel. De piel. Ajá. ¿Ese en cuánto está...? Nosotros las colocamos en 80 pesos las asas. Como digo, hay aquí bastante gente que ya hace este tipo de trabajos. Miren qué bonitas. Nos las traen ya tejidas y todo. Y nosotros les colocamos las asas. ¡Ay, qué bonito! También esta color naranja, miren nada más, amigos. ¿Cómo está esta tienda aquí? Bolsas artesanales, hay que aprovechar y por supuesto que hay que apoyar a todos los artistas mexicanos, amigos de Voz de la Cultura Mexicana. Miren esta combinación. Está esta otra. A ver, muéstrame esta, ¿no? Miren qué bonita está. Esto para una mujer, para ir a una fiesta, sí, ¿o qué onda? Prácticamente ya no son para el mandado. Sí. Ya son para ir a la fiesta, para ir a los cumpleaños. Porque se ve muy elegante, esa. Se ve así para como... regalo, las compran mucho para regalarlas. ¿Ese en cuánto está? Esto en 200 pesos. 200, vale la pena. Miren, amigos, estamos hablando de un aproximado de aquí a acá. ¿En cuánto medirá más o menos? La bolsa así cuadrada son 35 centímetros. Wow. Por 16, ajá. Y aproximadamente son 27 a 30 centímetros. Y su espacio, no está amplio, super amplio, para que las chicas muy, pues muy ahí amplio. Pues échenle todo hasta la plancha. Eso, caramba. Pues amigos, miren, vengan aquí a Totolapan un ratito, vengan a visitar aquí la tienda de mi amigo Noé, y de verdad, en serio, que seguramente se van a llevar de todo un poco. Miren, aquí estas chiquitas. Estas pequeñitas. Ajá, esas pequeñitas, miren. Las nenas quieren también andar coqueteando. Ajá, qué bonitas están. Miren nada estos más. Tejidos son los que yo saco. ¡Qué padre! ¿Ese en cuánto está, Noé? 100 pesos. 100 pesos, qué padres. Sí. Miren, y es de diferentes colores. Entonces, si vienes aquí a Totolapan, que es un pueblo, porque es un pueblo como tal, vas a llegar. ¿Cómo te localizan aquí en Totolapan?
Pues así, con mi nombre, Noé Pérez, con la tienda de bolsas artesanales. Todo el mundo te ubica, te conoce. También por un puesto de tacos. Ahora sí que por el pelón del tacero. Ah, perfecto. Oye, y veo que aquí en esta parte también tienes todo el material con el cual trabajas. Vamos. Sí. ¿Cómo lo manejas? ¿Cómo? Se divide por. Este es toquillo de primera. Ajá. Este nos lo mandan directamente de Guadalajara. Ah, ya. Y este es toquillo de segunda. Wow. ¿Qué diferencia hay o cómo está la onda? Este es doble vista. Ah. No tiene, ahora sí que lo puedo poner como sea, no hay ningún problema. Ajá. Y este sí tiene una derechura. Ah. De un lado se ven los canales y del otro lado está liso. Y veo que tienes diferentes colores. Sí, tratamos de manejar toda la gama de colores que van saliendo. Miren, amigos, toda la artesanía de mi amigo. Esta está padrísima también, ¿no? ¿Qué onda con esta? Mira, esta es una especie como que si le metemos fruta o algo. Pues, es una bolsa calada. ¡Qué padre! Le llamamos huecas, es una bolsa hueca. Sí. Y la manejamos en hueca, en este tamaño de hueco, y por allá de aquel lado tengo una hueca, pero muy finita. Ah. Que ya también la manejan como un tipo, como para vestir. ¡Wow! Pues amigos, a mí me late, de verdad, esa experiencia me late, por eso me gusta mucho recorrer todos los pueblos de nuestro país, porque siempre vamos a encontrar algo de esta cultura mexicana. ¿Qué más podemos demostrar, Noé, con este trabajo de tus bolsas artesanas? Miren esta. Esta se me hace como que como cuando vamos a una fiesta acá de gala. Así es. Sí, el negro pues es el presencia con blanco, con blanco. Wow. ¿Qué onda? ¿Esa qué tiempo te llevas en hacerla? Igual unas 3 horas. Sí, trabajas muy rápido, mi chavo. 3 horas, 2 horas y media dedicándose a ella. Sí, sí, sé que trabajas muy. Miren nada más. Esta. Wow. Qué padrísima está esta bolsa artesanal. Qué bien. ¿Qué tratas de rescatar al hacer una bolsa nueva? Pues tratamos de rescatar que a la gente le guste mucho el trabajo. Ajá. O sea, que las combinaciones, las formas de la bolsa. Tratamos de hacer cosas muy diferentes a lo normal. Sí, me la termina nada más esta. ¿Qué tal? Esta. Para una muchacha. Sí, para una chica que será unos 15, 18 años que esté. Que va a la escuela, que vaya celular, a la escuela. Qué padre, sí. Y me late porque es artesanal, es hecha, elaborada prácticamente con estas manos, mi chavo. Sí, así es. ¿Verdad? Sí, están elaboradas. ¿Ese en cuánto está? 120 pesos. 120 pesos, miren, amigos. Ah, por la corredita de piel. Ah, qué bien. En este caso ya sabes que la piel es un poquito cara. Sí, pero qué bien. Sí, la monederito sale en 80 pesos, 90 pesos. Orgullo de pertenecer a Totolapan, Morelos. Así es. Pues amigos, antes de irnos, yo de verdad estoy muy contento con mi amigo Noé. Y es un lugar padrísimo. Vénganse aquí a Totolapan. ¿Qué les ofrece Totolapan a la gente? Les ofrecemos bolsas principalmente. Sí, claro. Nuestra comida ahí en el centro. Vengan a visitar el ex convento de San Guillermo. Te invitamos a que te suscribas, Voces de la Cultura Mexicana.